Las explosiones y disparos continúan en Jartum, la capital de Sudán, donde la mayoría de sus habitantes permanecen atrincherados en sus casas, enfrentando no solo la violencia, sino la falta de víveres. Los bombardeos han dejado sin electricidad ni agua potable amplios barrios de la capital y los hospitales, ya precarios, están saturados y sin energía eléctrica. Los combates han dejado atrapados dentro de centros sanitarios a cientos de pacientes que conviven con los muertos, que no pueden ser evacuados por la intensidad de los choques. 17 periodistas de la agencia de noticias estatal sudanesa Suna llevan 3 días atrapados en las oficinas y aunque piden ser evacuados de urgencia, no hay equipos que puedan llegar a ellos. Es la realidad de cientos de ciudadanos en Jartum que han quedado encerrados en escuelas, universidades, oficinas y otras instalaciones sin poder salir, pese a que se pactó una breve tregua el domingo, que no fue respetada por ninguno de los bandos. Desde el año 2021, el país africano estaba gobernado por una junta liderada por el general Abdel Fattah al-Burhan, que tenía como número 2 al cabecilla militar de las Fuerzas de Apoyo Rápido, Mohamed Dagalo. Las discrepancias entre ambos jefes sobre la integración del grupo paramilitar en un futuro ejército unificado acabaron degenerando en violentos enfrentamientos. La violencia de este fin de semana en Sudán no es frecuente. Realmente el país lleva más de 30 años con conflictos diversos entre tribus y también entre militares. Su ex presidente, en realidad ex dictador, Omar al-Bashir, es requerido por la Corte Penal Internacional por delitos de genocidio y diversos crímenes contra la humanidad. Además, Sudán es uno de los países más pobres del mundo y uno de los que tiene peor calidad de vida. El conflicto en Sudán se remonta a la revuelta del año 2019, en la que una masiva movilización popular terminó con un golpe de Estado que derrocó la dictadura de Omar al-Bashir, que llevaba casi 3 décadas presidiendo el país con puño de hierro y hoy está detenido en Jartum. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, acusó en 2008 a al-Bashir de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en Darfur, un conflicto que dejó más de 400.000 muertos, pero pese a estar detenido, no fue entregado a la Corte. Desde entonces se han sucedido golpes de Estado y brotes de violencia que no fueron aislados. Otros países de la región subsahariana, como Chad, Malí y Guinea, también vivieron levantamientos militares. Según Naciones Unidas, más de 1/3 de la población vive en inseguridad alimentaria grave. Los combates violentos y la proliferación de grupos paramilitares que han cometido crímenes y violaciones a los derechos humanos generaron una enorme crisis humanitaria. Sudán es el país con más refugiados y desplazados de África, 4.8 millones de personas. Además, con la escisión en 2011 de Sudán del Sur, que se declaró independiente después de una sangrienta guerra, el país perdió gran parte de las reservas petrolíferas, pero su ubicación estratégica, cercano al Mar Rojo, al Sahel y al Cuerno de África, además de su riqueza agrícola y petrolífera o de oro, atraen intereses regionales que dificultan una transición pacífica.